Continuamos con el cuarto coloquio de formación musical en debate. Llega el turno de Damián Kess, que va a presentar algunas herramientas para la reincorporación del cuerpo en la didáctica de la creación musical. Damián Rodríguez Kess es pianista, compositor, docente, investigador y gestor cultural. Desde 2014 es el director del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe. Bienvenido, Damián. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Marcelo, a Ariana, a Rubén, a Leonardo, que me hacen sentir como un Rolling Stone, me atienden bárbaro, y mucho mejor porque me hacen sentir como en casa, así que la verdad con mucho cariño. Bueno, las dos charlas que voy a dar, esta y la de mañana, tienen más hablan más o menos de lo mismo. Lo único que está en una forma un poco más general y haciendo análisis de diversos compositores, y la de mañana se relaciona al proceso en obras propias, digamos, ¿no? Así que, bueno, espero que les sea interesante y que puedan atar algunos cabos con lo que decía Florencia, que tiene algunos puntos en común. Bueno. Y voy a leer porque cuando hablo así sin leer me voy por las ramas de una manera extraordinaria y después me cuesta mucho volver. Entonces, para no perder el hilo y no perder el tiempo tampoco, voy a leer. En esta presentación partiremos de la idea de la reincorporación del cuerpo en la teoría y la práctica musical, y de allí a la práctica de la docencia musical. En realidad, la música nunca abandonó el cuerpo, solo lo dejó de lado, haciendo el esfuerzo de separar la percepción sonora del resto de los sentidos. Sin embargo, compositores de esta y otras latitudes han dado cuenta de la posibilidad expresiva de pensar el sonido corporalmente, interpelando nuestra percepción. Así, el esfuerzo por separar el sistema auditivo del resto de los sentidos se diluye al incorporar el estímulo visual. La música no solo se escucha, sino que se ve. Es el caso de esta pieza que la conocí a través del grupo Perseum. Hace unos años atrás. Dopleriana, del compositor holandés nacido en 1930, Theo Lovendi. Sin duda, la pieza que acabamos de ver no la podemos analizar solo desde lo sonoro. En ella el gesto es tan importante como el sonido. La tenemos que ver y no solo escuchar para disfrutarla. Tomando la misma como disparador para reflexiones y posteriores aplicaciones prácticas, uno de los primeros temas que se presenta para discutir es el concepto de ritmo. A esta altura del siglo XXI ya no podemos pensar desde la música una definición vinculada únicamente a la sucesión de los sonidos en el tiempo, sino a todo aquello que acontece en forma sucesiva en esa dimensión. De allí acordamos con Jean Lebouche, creo que se pronuncia, en realidad es un francés, profesor de educación física, que es el Pope de los libros de los de quienes trabajan en psicomotricidad. Entonces Lebouche dice, define el ritmo como organización o estructuración de los fenómenos que se desarrollan en el tiempo. En esta línea de pensamiento, John Cage nos dice poéticamente en etcétera:
Cito, el ritmo es cualquier extensión temporal, no estructura. Un ejemplo de ritmo puede ser cualquier cosa que parezca irrelevante. Fin de cita. Y desde ese lugar, lo aparentemente irrelevante, se presenta en su real dimensión la relación sonido-gesto. El gesto de percutir estos cencerros o campanas como materia prima de la composición se hace relevante en la obra de Lovendi cuando no emite sonido y aparece el silencio. Allí se pone en evidencia que el ritmo está dado justamente por acontecimientos que pueden ser de diferente naturaleza perceptiva. En ese momento, la gestualidad del intérprete se coloca en igualdad de condiciones con el sonido en la estructuración de la obra. Desde la música, a partir de la incorporación del silencio como material compositivo, expresivo, formal, estructural, en este proceso de expansión de los límites del territorio en la contemporaneidad musical, se hace necesario volver a citar una y otra vez a la obra 4 minutos 33 segundos del año 52 del compositor norteamericano John Cage, ya citado, nacido en el 1912 y que fallece en 1992. En la misma, Cage compone el silencio y en el silencio, a sabiendas que este, como hecho acústico, no existe. La pieza traslada entonces del intérprete al público y al espacio circundante el rol de generar el sonido, quedando al descubierto y en relieve el cuerpo del intérprete y sus movimientos, algunos de ellos indicados por el compositor. Hacia 1984, el compositor, dramaturgo, pianista y actor carioca Tim Rescala, nacido en el año 61, propone en su pieza Música del año 84 una obra meramente gestual. En ella Rescala compone los movimientos de una bailarina y la de un director de una orquesta invisible, y estos recorren el silencio. Todo lo que se ve pasa a primer plano y el silencio se escucha con más fuerza, incrementa el potencial dramático del paso del tiempo. Entonces, Música, lo voy a cortar porque es larguita, de Tim Rescala. Avanza un poco. Hay momentos en que la obra, la gestualidad del director coincide con la gestualidad de la bailarina y hay momentos que no, que se contraponen, contradicen, hacen un contrapunto. Saludo final. Tim Rescala también es escritor, tiene muchas obras de teatro para niños. Algo similar ocurre con la obra Silence Must Be del año 2002 del compositor belga Thierry Demey, nacido en el año 56. En la misma, el artista también compone los movimientos del intérprete tanto en simultaneidad con los sonidos como en silencio. El movimiento del músico es parte estructural fundamental de la pieza, en igualdad de condiciones y jerarquía que el sonido, tanto el producido en escena como el grabado. La vemos entera porque es breve.
El silencio es así una posibilidad que invita a percibir los sonidos y los gestos, los movimientos, los colores, aumentando la sensibilidad auditiva y por lo tanto dando más impulso a la música desde sus bordes. A su vez, en el silencio el movimiento genera una conciencia del paso del tiempo. Cuando el silencio es parte estructural y expresiva de la obra musical, esta lleva a la misma a lo extremo. El silencio, sin duda, le da teatralidad a la música y la ubica en la frontera con otras artes. Acordamos así con David Oubiña, que es un teórico, hizo su tesis sobre cine argentino y trabaja en la Universidad Nacional de Quilmes. Oubiña dice, refiriéndose al cine, pero me parece que se aplica perfectamente a todas las artes, dice lo siguiente: el extremo es ese punto donde las cosas se aventuran al destierro y se arriesgan al desconocimiento de sí. No es una representación del límite, sino una experiencia del límite. Las narraciones de lo extremo no hacen más que cumplir de manera exacerbada las ambiciones de un arte moderno, llevar el lenguaje al límite para provocar su resistencia, arrastrarlo hasta ese confín donde se abisma y se encuentra su punto ciego, donde convoca inevitablemente al silencio. Fin de cita. Los que trabajamos con este tipo de cosas siempre, cuando nos dicen, bueno, ¿qué tipo de música haces? Por suerte ahora existe YouTube, entonces uno se arma un canal de YouTube, mira, no sé, vos fijate, ponés mi nombre ahí, aparece eso, hago. Después pon el nombre que quieras. Pero bueno, esto de lo que dice Oubiña, de que cuando el arte va hacia los extremos y se arriesga a ese confín, es como que pierde el reconocimiento de sí mismo. Entonces, es sin duda una actitud de riesgo ponerse en esa zona.
Ahora bien, cuando acontecimientos de diferente naturaleza, como la visual y la auditiva, se perciben simultánea y puntualmente como una totalidad, podemos hablar de acontecimientos múltiples. En la vida cotidiana, por ejemplo, ustedes escuchan este sonido y ya saben que yo estoy haciendo esto, ¿verdad? Entonces, esto sería un acontecimiento múltiple, donde hay un sonido que que forma parte de una totalidad con un gesto y los dos son una misma cosa. Entonces, ¿dónde está? Que me perdí. Por ejemplo, el taconear de los zapatos, una tos, un estornudo, el castañeo de los dedos, remiten inmediatamente a un movimiento o gesto corporal, aunque a este no lo veamos. Ocurre lo mismo al ver gestos recurrentes de la vida cotidiana. Estos nos remiten al sonido que lo caracteriza y así asociamos ambos, sonido y gesto, de manera inmediata. Pero en lo extracotidiano, el acontecimiento múltiple puede ser construido, compuesto, a través de los recursos de la repetición y de la reiteración, como ocurre en las obras que acabamos de ver, específicamente en Lovendiana, el palillo sobre el cencerro, ese gesto lo asociamos inmediatamente a el gesto que produce el sonido con el sonido, entonces cuando el sonido no aparece, igual lo escuchamos. Un poco lo que vos decías de la teoría de Gordon, digamos que va completando, bueno, en este caso no en el sistema tonal, sino en la relación del gesto con el sonido. Bien, estamos antenados, dirían los brasileños, ¿no es cierto? Bueno, en Silence Must Be ocurre algo similar, ahí el compositor asocia determinados gestos con sonidos grabados, ¿verdad? Como veremos más adelante, el acontecimiento múltiple puede ser una herramienta importante para la reincorporación del gesto del cuerpo en la didáctica de la creación musical. Es necesario en este punto hacer una distinción entre movimiento y gesto. Para Patrice Pavis, un gran teórico del teatro, dice, cito, la investigación artística ya no está obsesionada con la voluntad de educar mediante el movimiento, de Sartre, Jacques Lacroix, Coupeau, de Croix, por ejemplo, o de evaluar la calidad de este, peso, espacio, tiempo, flujo, en el caso de Laban. Ahora la búsqueda aborda el movimiento en el marco más general de un espectáculo o del uso del cuerpo en la vida cotidiana y los deportes, o bien en una teoría general de la acción y de la performance, en todos los sentidos del término. Desde el momento en que el movimiento se hace expresivo, desde el momento en que éste se intensifica, se convierte en gesto estético. Es decir, que todo gesto es movimiento, pero no todo movimiento es gesto, dicho más en criollo. El concepto de gesto, entonces, se vincula más con la intención estética. Para la interpretación o composición interdisciplinar, el movimiento puede ser un punto de partida y la gestualidad un resultado. En el terreno musical, el movimiento transformado en gesto no arruina la música, entre comillas, sino que la integra y es parte de la misma. Pues habrán estado en situaciones en las que un intérprete de música, el profesor le dice no te muevas tanto, o controla tal cosa o tal otra, quietito ahí, ¿no? Nos ha pasado a todos. Pavis también nos advierte que, cito, según la hipótesis reciente de la psicología cognitiva, la actividad motriz tiene lugar al mismo tiempo en el entorno y en la representación mental del que percibe el movimiento. Según la teoría, todavía un poco vaga, de las neuronas en espejo, que citábamos hoy, y de la empatía kinestésica, la representación del movimiento apelaría a las mismas estructuras neurológicas que las que activa el movimiento efectivo. Por otra parte, es sabido que la percepción es tanto visual como kinestésica, sentidas por el sentido muscular y el oído interno. Fin de cita. El mismo Pavis, hace hincapié en el concepto de premovimiento y para explicarlo, en realidad lo cita otro autor que es de apellido Godard, un libro de este señor del año 2002. Entonces Godard dice en el libro de Pavis lo siguiente. El premovimiento es esa actitud hacia el peso, la gravedad, que existe ya antes que nos movamos, por el solo hecho de estar de pie y que va a producir la carga expresiva del movimiento que vamos a ejecutar. Eso, ¿no?
Este premovimiento determina la realización y la cualidad emocional y estética del movimiento. Siguiendo esta línea de razonamiento, podemos decir que el gesto que realiza el director de un coro o una orquesta se transforma en premovimiento para la respuesta colectiva de sus ejecutantes. En el mismo sentido, cada gesto del intérprete en el recorrido de su cuerpo para producir el sonido de su instrumento o de su voz serían instancias premusicales. Sin embargo, sin estos premovimientos el sonido no se produciría. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cuándo comienza la música? ¿Solo con el sonido? Ahí me acuerdo de... Ahí. Es la energía que hay. Ahí podemos recordar, por ejemplo, la cita también que muchos conocemos, de Lux Eterna de Ligeti, que tiene 10 compases antes, donde son todo silencio, y bueno, el director tiene que tener una posición gestual en el escenario que incite al silencio en la sala y en los ejecutantes, y dar cuenta que la obra empieza ahí y que después termina, no sé cuántos compases más, una vez que sale el último sonido del coro. Entonces, ahí cabe preguntarnos, ¿dónde la música de Xenakis empezó? Perdón, de Ligeti, cuando empezó cuándo, ¿no? ¿Por qué no incorporar lo gestual como material musical en vez de desecharlo e intentar vanamente de invisibilizarlo en escena? La educación musical, ¿no debería revisar cómo incorpora lo gestual en su proceso en el contexto del arte contemporáneo? Preguntas. Desde la física, un sonido se produce con un cuerpo con un cuerpo en movimiento oscilatorio, en vibración. Ese cuerpo necesita de una energía para ponerse a vibrar. En escena, un instrumento musical, la voz o cualquier otra señal sonora es puesta en vibración a través del movimiento del intérprete, músico, actor, performer, quien transfiere la energía mencionada. Del control de esa energía y de cómo se la emplee resultarán la intensidad, la duración y otras cualidades de la señal sonora. Dicho movimiento del intérprete tiene una determinada finalidad, una determinada función expresiva. Por lo tanto, se transforma en un gesto que en sí mismo encierra dos acontecimientos, el movimiento en sí mismo y el sonido que genera. Podemos retomar entonces el concepto de acontecimiento múltiple antes mencionado. Ahora bien, ¿cuál es la raíz de ese acontecimiento múltiple? ¿Qué está primero en el proceso creativo? ¿El sonido, resultado final, o el movimiento, que puede provocar o no sonido? ¿O van juntos? ¿Se empieza al mismo tiempo el sonido con el gesto que lo produce? ¿O lo que es lo mismo, el gesto con el resultado sonoro? Si yo me imagino un sol agudo allá en el violín y super piano, una nota larga, y lo quiero contrastar con un sonido grave y fuerte, por más que yo no soy violinista, sé el gesto, digamos, que lo produce y bueno, eso desde la cabeza de un compositor así, pero en el concierto de ayer de Nico Arnicho y los chicos de BPM, ¿no? Yo no estoy tan seguro que piensen en cómo suena esto, les gusta hacer así y lo hacen y les sale bárbaro, digamos, y se divierten haciendo así, a mí con tutum. Se salen de la vaina por moverse. Lo mismo pienso mucho en los bateristas de rock, digamos, ¿no? Yo no sé si un baterista de rock realmente piensa si es el tum o el tum o el tum o el tum. Le manda el ¡pam! Así, lo precisa, ¿no? Entonces, todas estas preguntas en realidad son formulaciones de preguntas. ¿Qué va primero? ¿El gesto, el impulso para producir el sonido? Porque yo ya pensé el sonido que quiero como resultado final. ¿O van las dos cosas juntas? Otra vez se me salió. Bueno, voy a tener que poner una... Tengo más remedio que ir a una óptica. Bueno, seguramente en cada compositor o compositora el proceso es diferente. Pero la kinestesia nos arroja algo de luz en este sentido, dando cuenta de que todo pensamiento tiene una raíz corporal, según la kinestesia, ¿no? La etimología griega de esta palabra remite a kinio, que significa mover, y a éstesis, que puede traducirse como sensación. El fisiólogo y neurólogo inglés Henry Charlton Bastian, 1837-1915,
fue quien acuñó este término con el propósito de designar con él la sensación transmitida desde las distintas zonas corporales al cerebro a través de los impulsos nerviosos. Así, desde hace más de un siglo, la kinestesia desempeña un papel de primer orden en la comprensión y la percepción del movimiento humano. Para Michel Polanyi, citado en Pavis, los procesos corporales participan de nuestras percepciones a fin de aclarar las raíces corporales de todos los pensamientos. Fin de cita. Sobre esta idea podemos postular que el mismo sonido tiene una raíz corporal, que pasa por el cuerpo antes que por el pensamiento en sí mismo, o bien que ocurren al mismo tiempo. Jacques Dalcroze ya utiliza a comienzos del siglo XX estos conocimientos en sus métodos didácticos para el desarrollo de la rítmica musical. Desde este punto de vista, la manipulación del sonido en hechos estéticos musicales despegada de la raíz corporal es un intento de los creadores en llevar al límite la supremacía del sonido separado del resto de los sentidos o de la percepción interna del cuerpo. Corroborando esta teoría de la kinestesia desde el análisis del espectáculo escénico, Pavis, otra vez lo cito, nos dice que Beckerman, otro teórico, es uno de los primeros en establecer el vínculo de las teorías kinestésicas con el teatro y con el análisis de la representación. Retomando los trabajos de Polanyi, el teórico estadounidense indica que la percepción kinestésica del espectáculo funciona siempre, incluso cuando no es posible seguir una historia o no se ve a dónde nos lleva la acción. La percepción de los cuerpos en el espacio y la impresión de duración y ritmo contribuyen a la respuesta kinestésica, a la participación emocional, al acontecimiento escénico. Y citando a otros teóricos, Pavis continúa diciendo: para la danza y los espectáculos contemporáneos no verbales, el análisis kinestésico se vuelve cada vez más una parte central del espectáculo. La respuesta kinestésica tiene lugar antes que la respuesta semiótica. Conviene privilegiar el análisis de los movimientos y las sensaciones que estos producen. Esto equivale a destacar la importancia del enfoque desde la fenomenología, que, entre otros, tiene por objeto la aparición del sujeto ante sí. Es evidente que la teoría kinestésica, muy aplicada en la didáctica de las artes escénicas en las primeras décadas del siglo XX, fue dejada de lado durante las décadas siguientes. Sin embargo, con los avances de las neurociencias y, por qué no, la moda de las neurociencias, la misma puede ser revisitada a partir, por ejemplo, de lo que hoy denominamos cognición encarnada o embodied cognition. Björn Heile, que es un especialista en Mauricio Kagel, tiene la cátedra de musicología en Glasgow, en una conferencia que dictó el año pasado, en diciembre, en la ciudad de Buenos Aires, que se llamó La cognición encarnada en la obra de teatro experimental de Mauricio Kagel y Gerardo Gandini, expresa. Cito: piensa en el sonido en el medio natural. Todo sonido es el resultado de un movimiento. Esta es presumiblemente una de las razones por las que, en nuestro sistema de percepción, la audición está íntimamente ligada con el movimiento. Escuchar el sonido significa percibir el movimiento. Y los sonidos también son una causa del movimiento. No estaríamos aquí si nuestros antepasados no hubiesen podido identificar a los depredadores de las presas y reaccionar en consecuencia. Hay muchas pruebas que surgen de la neurociencia de que la escucha activa el sistema sensorio motor. En otras palabras, también en el nivel cognitivo, escuchar significa percibir el movimiento. Además, la regla general es que la observación de una acción implica los mismos procesos cognitivos que la ejecución, un proceso denominado reflejo. De modo que la observación no es simplemente pasiva, sino que implica una imitación y participación interior. Pienso en cuando vemos un partido de fútbol y estamos jugando con... Voy cerrando. Cuando tú puedas. Dale, ya cierro. Ah, es para que vayan de listo, poco. Ahí va, ya termino, media página. Solo porque uno. Tenemos otros participantes. Sí. Bueno, ahí va. Encima con esto, bueno. Ahí va. Sí. ¿Qué va a poquito, no tengo mucho. No tengo mucho. Creo que. Sí, tal cual. Qué cosa, bueno. Ahí está, no toco. Bueno, lo refresco.
Entonces Hale continúa: la música tradicional, en la tradición clásica occidental, tiende a ignorar la naturaleza encarnada de la interpretación instrumental. El material de la composición consiste en sonidos en gran parte abstractos. Las acciones que deben realizarse para producirlas son secundarias. Una de las obras que pueden resumir el pensamiento compositivo en términos del gesto corporal vinculado a la producción del sonido es Musique de Table, del año 99, del ya mencionado Thierry Demey. En ella hay un solo instrumento de percusión, una mesa rugosa, en este caso varias mesitas o varias planchas de madera, y la variedad de los sonidos depende cómo se los produzca, con qué gesto de las manos. Entonces, es larguita, vamos a ver, seguramente muchos de ustedes ya la conocen. Vamos a ponerla por acá. Agarré la vuelta de página. Bueno, era un ejercicio, les di unas consignas utilizando estos conceptos y bueno, unos alumnos míos hicieron un trabajo muy lindo sobre una mesa con papeles de colores. Así que esas se las debo. Entonces voy directamente a unas conclusiones acá. Haciendo hincapié en la música como una práctica escénica, postulamos aquí entonces a la kinestesia y a la cognición encarnada como espacio de la ciencia para abordar la relación sonido-gesto aplicada tanto a la creación artística musical como al análisis de la misma, proponiéndola como raíz productora de ese acontecimiento múltiple que tiene como epicentro a la persona, al cuerpo del intérprete, su energía y su humanidad. Repensamos entonces en términos corporales la producción del sonido y en términos sonoros el gesto escénico. El sonido seguirá siendo la materia prima fundamental de la música, pero podemos y debemos poner en superficie las posibilidades creativas, analíticas y didácticas que nos ofrece el no pensarlo autónomamente del gesto que lo produce, de cómo se ve, de cómo se percibe al actuar todos los sentidos, no solamente el auditivo. Entonces, como cita, como cuestión final, es necesario salir entonces de una zona de confort, ser nómade, salir de casa, no para perderse, sino para volver a encontrarnos. Bueno, muchas gracias. Empecé a pensar que este enfoque, esto que tú traes por eso de la mesa para discutir la cuestión del cuerpo en relación a la música, finalmente estamos hablando de una laicidad, estamos llegando a una laicidad total, digamos, y lo estoy diciendo ahora, explico por qué lo digo. Porque si, digo, la historia de la música que nos llegó de Europa es la historia de una música. Sí. La historia de una música, de la música que se escribía. La música que se escribía, en general, se escribía alrededor de los lugares donde había gente ilustrada y que eso solía estar alrededor de la iglesia. Y también en las zonas del poder de los reyes, en Francia. Pero la música sacra hasta fines del Renacimiento, es todo vocal.
Ajá. El instrumento no está. Y si hay, no se escribe. Y toda la otra música que se toca con el instrumento tampoco se escribe. Porque claro. Se consigna la música. ¿Por qué? Porque es música sacra que se hace con voz. ¿Por qué? Porque la voz viene directamente del alma. Sí. Esa es la idea. La voz, el alma está dentro del cuerpo y la voz viene de allí. Entonces, si uno va a alabar al Dios de los cristianos, es hablándole con el alma. Sí. No con el cuerpo. Ajá. Entonces, hay un primer movimiento hacia una terrenalidad de la música y a fines del Renacimiento, como yo lo arrugo, cuando aparecen los géneros instrumentales, digamos, ¿no? Y bueno, y después sigue la historia. Pero creo que es el comienzo, es el lugar de negación del cuerpo. Ajá. En fin, tenemos como herederos de eso, mal que nos pese, digamos, of. Hemos ido reconquistando el espacio del cuerpo. Y sí. Planteando como posibilidad y como camino artístico y pedagógico, nada, que me gustó pensar que es una laicidad. Bueno. Es una laicidad de la música. Sí, yo totalmente, nunca lo había pensado así, pero sí comparto plenamente. Y bueno, la cultura europea, obviamente, citando a alguien que yo conozco, que está por acá, en algún momento dice: la cultura europea nos enseñó a que esto es una cosa, esto, el alma es otra y esto es otra. No sé si te acordás de eso, Rubén. Bueno, me quedo grabado hace 20 años, 30. Realmente la cultura europea nos enseñó a separar todo eso. A separar todo eso. Y sí, es verdad. Cuando uno empieza a reacomodar en el ser humano todas las percepciones, va en contra de una cultura que nos intentó separar. Todo, y bueno, no en vano la... A ver, no sé cómo atar el hilo, pero el ejemplo de la NASA, por ejemplo, donde son hiper expertos, todos los que trabajan en la NASA, cada uno es hiper experto uno es en el pegamento que va en tal parte de una nave espacial, y el otro es el hiper experto en el tipo de combustión que hay que tener, y el otro... Y ninguno se conecta con ellos, entre ellos, digamos. Hay por ahí algunas personas que sí lo manejan todo, pero en realidad cada uno hace lo suyo y nada más. Y bueno, nuestra sociedad es un poco así. Hay como nichos. Nosotros somos uno. y un poco el repensar todo esto en la persona, que como una unidad, sí creo que es absolutamente laico, y bueno, también un posicionamiento estético. Yo creo que uno tiene que ir hacia eso, a reinterpretarse uno para poder reinterpretarnos con los demás, ¿no? Sí, comparto. Lo voy a anotar por ahí. Sí, Rubén. Un comentario nomás, que hablando de gesto compositivo, ¿no? Sí. Que la vez pasada, en una de las actividades de tango, me tocó estar de perfil viendo a Di Matteo tocar. Y me gustaba la música, pero también me gustaban las manos. Ajá. Que, pues, se podría decir la dancística de los dedos en un instrumento. Incluso las esperas o silencios, o momentos. Lo que hacen los dedos cuando bailan esperando, que en realidad uno tiene el balance para llegar hacia todos lados a partir del gesto, que varían en los músicos. Y después me tocó al otro día ver tocar a La Mufa, que es un grupo de acá de tango, y Martín Pujín, que es muy... No, el histrionismo de los músicos, en el caso de Martín, el rostro. Ajá. ¿No? Que era como, toca como masticando. Claro, qué bueno. Si uno tuviera una cámara en silencio, solo con las manos de Luis Di Matteo, como bailaban con el gesto de Martín, se podría hacer una documental. De aparte de eso. Claro, juntando músicos y viendo, en el caso de que uno vea, escuche y vea, ¿no? Esa otra parte, ¿no? Las cejas de Zita Rosa, se podría hacer el pelo, alguien tenía pelo y, sí. Y cae, tocaba atrás de un velo, el pelo le caía, ¿no? En su pudor, ocultándose, no sabía qué hacer. Hasta los músicos, Juan Palú, que tiene unas patas largas, cuando entra al escenario entra rápido como para... Es más difícil la entrada hasta que se sienta a tocar, porque no sabe qué hacer, ¿no? Sí. Pero la parte esa de gestualidad, ¿no? Si uno viera un músico tocando o músicos tocando y la cámara fuera a pasar en
silencio, sí, fuera pasando por su rostro, por ejemplo, por sí, esos movimientos de, sí, y sí, después por sus dedos, en el buscarlo. Capítulo. Bueno, capítulo aparte. Bueno, el que explotó mucho eso, que vos lo conocés, es Alberto Muñoz. Claro, sí. Alberto tiene una obra donde hace en determinado momento en una de sus canciones, que son de narraciones, así de la de Galileo Galilei, que hace, hace la voz del inquisidor y el gesto de Galileo, digamos. Va haciendo las voces de Galileo y otros más que se comunican con él y del inquisidor, y en determinado momento empieza a hacer el gesto así, la voz del inquisidor y el gesto no se corresponde, ese, o sea, tiene dos cerebros, digamos, uno que maneja el rostro y el otro la voz y la mano. Bueno, Alberto solo maneja así. Lo mismo acordé por lo de los pies, porque al revés, Alberto Muñoz tiene pies chiquititos, y entonces yo me acuerdo una vez que tengo una cátedra que se llama Taller de Integración Estética, entonces trabajo estas cuestiones con los estudiantes. Entonces, bueno, si cualquiera se sienta y, bueno, te sentás a tocar, ¿y cómo haces para llamar la atención al público sin decir, cállense que voy a tocar, ¿no? Entonces Alberto me hacía... ¿Y por ahí? Y bueno, entonces ya está. Digamos, todo el mundo, ¡puc! Y llamó la atención eso, y lo incorporó absolutamente. Entonces son como aprendizajes, ¿no? De cuestiones escénicas que realmente son muy lindas para jugar, digamos. No, ponerle la palabra investigar como queda grande, pero para jugar y divertirse, y salen cosas muy interesantes. Así es. Bueno, gracias.